sucede. Como ya saben, estamos en nuestra segunda temporada con las notas más interesantes e innovadoras para todos ustedes. Y mandamos un saludo para los chicos que nos están siguiendo en vivo por streaming, que es en www.campuscd.pe. Pero mejor vayamos con los titulares del programa del día de hoy. Hoy en Campus CD, estuvimos en el estreno de X-Men, El Comienzo, y les tenemos un súper informe. Tributo a Soda Stereo, esa emblemática banda que caracterizó el rock en español. ¿Y dónde está el tenor? Hilarante comedia que nos sacará más de una carcajada. Nos trasladaremos a Pachacama en una ruta turística que no te la puedes perder. Y finalmente, tenemos a Johanna M. que nos acompañará en el estudio para finalizar el programa. Vamos a iniciar nuestro programa con una nota para los amantes de X-Men. Te cuento que Campus CD estuvo en el avant-premiere de esta película, que es la quinta entrega de los famosos personajes de Marvel. Pero no te cuento más, mejor vayamos con la nota. Escúchame muy bien, amigo. Quitar vidas no traerá paz. La paz nunca ha sido una opción. Más interesante que la historia de una amistad, resulta la crónica de una enemistad, sin importar ser mutantes o no. Hola chicos de Campus TV, nos encontramos en VK Larcomar para el estreno mundial de X-Men Primera Generación. Esta nueva película de la saga narra el origen de ambos bandos mutantes, en plena Guerra Fría. Campus TV estuvo en la alfombra roja de la van premier, donde conocidos de la farándula limeña nos dieron su apreciación. Toda nuestra infancia, mañas, todo el mundo ha visto todo lo de Marvel, Hulk, Spider-Man, Superman, la Mujer Maravilla, X-Men, entonces que salen estas películas, encima ahora que está 3D y toda esa nota. Los directores y todos son unos capos, así que de hecho no se equivocan, ¿no? Pero vamos, estoy ansioso por entrar a verla ya y ver qué onda. Cientos de fanáticos se dieron cita para ver la esperada película, y para hacernos sentir en confianza, una Mystique estuvo presente. Bueno chicos de Campus TV, llegó la hora de ver la película, nos vemos adentro. Tienes bondad dentro de ti, puedes controlarlo. Tienes la fuerza que nadie más tiene, ni siquiera yo. Hey, increíble, de hecho, ¿no? Porque creo que los cómics es del arte, por así decirlo, masivo, de dibujos y historias y relatos de hace muchos años, llevados hoy con la tecnología a la pantalla grande y ver lo que realmente vemos que es demasiado sorprendente, es alucinante. Está bien, bien cercana al cómic y eso es lo que me gusta. Todos los amantes de los cómics quieren ver plasmado sus personajes en la pantalla grande. Espectacular, porque X-Men es X-Men. Bueno, la película es buena, no me he perdido ninguna, así que esta creo que está mejor que todas. Uno, la esperanza de la humanidad. Otro, consumido por el dolor. Quedan invitados. Campus TV, Campus TV, Campus TV, Campus TV, no se olviden de ver la película X-Men, está buenísima y yo, su amigo Arturo Chumbe, la recomienda. Gracias. X-Men ya está en las mejores carteleras de los mejores cines, así que no te la puedes perder. Anda con los amigos, con la familia, el novio o la novia. Así que date una escapadita y diviértete. Y ahora nos vamos a ir al mundo de la música con una banda peruana que se llama La Ruta y que rinde tributo a una de las bandas más emblemáticas del rock en español. De repente saben de qué banda les estoy hablando. Sí, de Soda Stereo. Veamos la nota. Con vuestro permiso. Fue una de las mejores bandas de rock en español. Se hacían llamar Soda Stereo. En Perú existe un grupo formado desde el año 92 para darnos una dosis de lo que fue esta mítica banda argentina. Ellos son La Ruta. Nos juntamos paradójicamente detrás de La Mauta, que como sabes es el lugar donde Soda Stereo tocaba en los 80, 86, 87, y hacía grandes conciertos. Entonces nos encontramos de manera casual y empezamos el tributo única y exclusivamente a Soda Stereo porque somos muy fanáticos de ellos, de sus inicios en realidad. Su performance es considerada una de las mejores y eso les permitió participar en el disco Vuelo Estéreo, creado en homenaje a la banda argentina. Nos llamaron, nos pareció una cosa genial y bueno, nos dieron un tema, se llama Danza Rota.
quedó muy bien el tema, muy buenos comentarios del disco. Se vendieron los 10.000 discos que sacó TDB, los se vendieron todos, sacaron todos y la experiencia fue muy buena. La melodía de sus acordes y la voz prominente de su líder marcaron un antes y un después dentro de la historia de la música en nuestro idioma. Soda Stereo no tiene tiempo, ¿no? Es por eso que cala siempre en las generaciones y va a seguir calando en las generaciones posteriores. Es la banda más importante rock sudamericano, ¿no? En Latinoamérica es un grupazo. Donde quieras que vayas, Soda siempre es una época. ¿Y cómo olvidar a quien le dio voz a la música latinoamericana? Gustavo Cerati. Es el músico más importante de Latinoamérica también. Nos golpeó en el momento que nos enteramos, seguimos día a día las noticias de él. Estamos alrededor de toda esta movida a favor de Gustavo y todos los conciertos que hacemos nosotros son en homenaje a él. Muy emotivo cantar todas esas canciones, es bastante adrenalina con la gente, ¿no? De escuchar todos esos temas y saber que todavía está presente. Sin duda, La Ruta revive con autenticidad el legado de Soda Stereo. Yo creo de que esa cercanía que tenemos con Soda nos da esas ganas que tenemos para hacer esto, ¿no? Con toda la pasión y el profesionalismo que se puede. Un saludo para Campus TV de parte de sus amigos de La Ruta, El Búho y Walt. Y este tributo a Soda Stereo sigue recorriendo nuestra capital, así que puedes estar informado entrando a la página de la banda La Ruta, que es www.la-medioruta.net. Y ahora a continuación nos vamos con el teatro, una nota sobre teatro que es una obra dirigida por Juan Carlos Fischer que se llama ¿Dónde está el tenor? Y que es protagonizada por Diego Berti, Melanie Urbina y Anela Neira, es decir, un lujo de actores, un elenco de primera. Veamos la nota. El gran tenor Tito Mirelli ha desaparecido y el productor de ópera de mayor renombre en la ciudad está al borde de morir de un ataque de nervios. Así comienza ¿Y dónde está el tenor? Una historia por demás cómica que promete levantarnos de nuestros asientos y robarnos más de una carcajada. Es una gala de ópera, la gala más importante del año y todo está saliendo mal. Entonces el productor está aterrado porque el tenor más famoso del mundo no llega. Entonces ahí hay mucha tensión y de ahí es que sale un poco el humor. ¿Cómo me veo la verdad? Como un árbol de Navidad. Un gran concierto de ópera está a punto de producirse y con él un sinnúmero de enredos. Es una comedia de época ambientada en 1934 en una suite presidencial que, como ven atrás, es una suite de lujo, preciosa. El tenor más famoso de todo el mundo es también el hombre más deseado por las jóvenes más bellas de la ciudad. Es lo único que me importa, ese es como mi objetivo, conocerlo y que me lleve a las grandes líderes de ópera. Mi personaje se llama Maggie Saunders, es la hija del productor, del personaje que hace Sergio Galliani, y es una fanática de la ópera y una fan, pero la fan número uno de Tito Merelli, y está absolutamente excitada y emocionada con su llegada y muere por conocerlo y sueña con tener un romance con él. Tanta es la ansiedad de la llegada del famoso tenor, que también ha puesto al borde de la locura a respetadas señoras como Julia. Es un huracán, un locón diríamos, ¿no? Que es la presidenta del Consejo Directivo de la Ópera. Está enloquecida porque viene el cantante de moda, el mejor tenor del mundo en ese momento a su ciudad. Entonces quiere conocerlo, verlo, tocarlo, presentarlo, está desesperada por... Es decir, totalmente excitada con la novedad, con la situación. Pero no todo es color de rosa en la vida de Tito. La fama y las constantes giras han convertido su matrimonio en tormentosos, pero divertidos aprietos. Tito es un tipo que está pasando por una crisis con su esposa muy fuerte. Ya ella no aguanta los viajes, está harta de los hoteles, no paran de viajar, Milán, Londres, Nueva York, Viena, ahora Chicago. Entonces están al punto de explotar, de matarse. ¡Cállate! Y son precisamente estas situaciones lo que le da personalidad a la obra y marca la diferencia con el resto de las comedias.
porque normalmente estas comedias son solo divertidas, pero esta tiene mucho corazón, mucho feeling, y eso la hace muy especial, y por eso es que ha ganado premios alrededor del mundo. Son personajes queridos que comparten su tiempo entre la televisión y el teatro. Porque tenemos actores que están, la protagonista de La Lola, la protagonista de La Percholi, actores de Al Fondo del Sitio, con horarios de terror, hemos podido sacar adelante esta obra con mucho corazón. No, y a los chicos de Campus TV un beso, un abrazo grande y mis mejores deseos. Como pudimos ver, no hay pierde con esta obra que es divertidísima de principio a fin. Así que puedes ir a verla en el auditorio del Colegio San Agustín hasta el 20 de junio, no te la pierdas. Y vamos ahora con una nota sobre viaje y turismo a un lugar muy cerquita de Lima y que además de cerca está económico ir. O sea, no vas a gastar mucho. Estamos hablando de Pachacamac, que está a 40-45 minutos y que es la primera ciudad, o mejor dicho, el primer lugar turístico de nuestra capital. Así que si lo que buscas es escaparte de la rutina, del estrés día a día, eso es tu oportunidad. Vayamos con la nota. Historia, cultura y aventura es todo lo que podemos encontrar a tan solo 30 minutos de Lima, en el distrito sureño de Pachacamac. Pachacamac, primer distrito turístico del Perú, cuenta con una gran diversidad de recursos turísticos, los cuales estamos trabajando en la municipalidad y queremos convertir estos recursos en atractivos. Invitamos a todos a que vengan a Pachacamac y vayan a poder descubrir uno por uno la cantidad de recursos turísticos que hay. Campus TV inició su recorrido por Pachacamac visitando el Santuario de la Virgen de la Consagración. En este mismo lugar, hace 23 años, la Virgen María se le apareció a algunos pobladores del distrito. Después de un momento de reflexión, fuimos a conocer la Piedra del Amor, una formación rocosa bastante peculiar que se encuentra en una de las laderas del cerro Pan de Azúcar. Nuestro guía Eric nos cuenta la leyenda que explica esta bella obra de la naturaleza. Cuentan, pues, ¿no?, que antiguamente Pachacamac se dividía en haciendas, y en cada hacienda había un hombre y una mujer que se habían enamorado de pequeños, pero no se podían ver por el motivo que su familia se odiaba. Pasaban los años, igualmente se veían escondidas. Se decidieron escapar y escucharon que en el cerro Pan de Azúcar había un dios que le podía conceder cualquier deseo que ellos querían. Ellos le cuentan su historia de que no podían estar juntos, entonces el dios le podía conceder su deseo, pero con una condición: que su esencia de su amor lo dejara convertir en una piedra. Y todas las personas que estén pasando por ese caso, toquen la piedra, se miren fijamente, tendrán amor eterno. A las faldas del cerro, un manantial cristalino provee de agua a los visitantes. Nos encontramos aquí en el Manantial de la Juventud, el único puquial que existe en Lima. Esto quiere decir que este manantial emana directamente de estas rocas que están en este cerro, que es el Cerro Pan de Azúcar. Pachacamac no solo se caracteriza por su interesante historia y por lo bello de sus paisajes, sino también por el cariño de su gente. Prueba de ello es la cálida acogida que recibimos en el Fundo Marengo, donde nos esperaban con deliciosas frutas de la temporada y un rico macerado de durazno. El Fundo Marengo está en el valle desde el año 1961, dedicado íntegramente a las labores agrícolas. En este momento nos hemos dedicado a los cultivos de los frutales, tanto como la lúcuma, palto, manzana, membrillo, guanábana, vid. De vuelta en la ciudad, no pudimos evitar conocer el Museo del Pisco Máximo Lariena. Este local fue utilizado durante siglos para la elaboración de vino y pisco, por lo que podemos encontrar piezas de fabricación, jarrones y adornos de más de 200 años de antigüedad. Si quieres pasar un fin de semana entretenido y diferente fuera de la ciudad, ya sabes que Pachacamac te espera con estas maravillas y mucho más. Y como lo prometido es deuda, estamos en el estudio con una cantante de pop rock peruano que se llama Joana M. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo estás en este mundo de la música? Desde hace 2 años. ¿Dos años? 2 años. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus influencias? ¿Qué tipo de influencias has tenido para la música que haces? Lo que pasa es que me gusta el rock de los 60 y de los 90. Entonces, le he dado un rock alternativo a mi música, pero le he puesto unos toques de noventeros y de los 60. O sea,
le he agregado un piano Hammond, por ejemplo, a Paramnesia o a Voy a Marte, que es un rock and roll. Y Paramnesia también es una melodía de los 90, es un grunge. Pero como mi voz no es tan ronca, sino un poco dulce, es como que un rock alternativo. Pues. O sea, has hecho más o menos un híbrido de todas las claro, cosas. Claro, un híbrido. Y por ahí estaba, bueno, estábamos conversando, me contaste que estabas en el lanzamiento de un próximo CD. Bueno, claro. Bueno, estoy en el tercer tema ya grabando en estudio. Ya estoy por terminar el tercer tema. Si Dios quiere, está saliendo a mitad del próximo año. A mitad del próximo año, wow. A ver, para los chicos que quieren saber un poco más de ti, tus presentaciones, dónde pueden saber un poco más, la página de repente. Estamos haciendo una presentación con varias bandas dentro de 2 meses. Y bueno, me ubican por Facebook como Joana M. Y mi MySpace está como Joana M. JC. Ahí pueden escuchar toda mi música, las nuevas canciones que van a salir del estudio. Porque yo termino una canción y las lanzo. Inmediato. Claro, y ojalá Dios quiera se pueda lanzar el videoclip de Voy a Marte, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Joana. Chicos, si quieren saber un poquito más de ella, ya saben, tienen que ir a ver para ver sus próximas presentaciones. Y nos despedimos. Para la próxima vendremos con nuevas novedades, con las últimas notas. Nos pueden visitar en streaming, que están los chicos en vivo ahí conectados. Es www.campusce.pe. Ahora nos vamos con la canción Paramnesia de Joana M. ¡Chao!